did my best to notice when the call came down the line up to the platform of surrender. García, la pelota vino para Toraza, se encuentran los chiquilines, va Toraza, atención, con Matos que está en el área, viene Toraza, va Toraza, va Toraza, centro para Matos. Lo marcábamos, apareció por sorpresa Perea, juéguesela Toraza, vivo Toraza, va el pie a pie aquí, va el pie a pie, anímese el enganche y aparece habilitadísimo por detrás de todos Perea, caminando, Bolonia, impecable definición de All Boys. Que gana bien de Matos. El complemento de Zapata. Toraza. Rodríguez. Se viene al Boys en la réplica. La asistencia para Toraza. Ya viene picando Zapata. Se la juega Toraza. Continúa Toraza. Zapata va de 9. El centro de Toraza. Y antes que Zapata en la vuelta la sacó Franzoia. Tiro de esquina para el equipo de Boys que busca el segundo. Estupendo lo de Toraza. ¿Cuánto sabe Toraza? Punta de maniobra. Ágil, rápido. El engaño, el desborde, lo veía por supuesto a Zapata entrar. Che, corrió el maratón el flaco, ¿eh? Pelota larga para Mato, la dejaron para Toraza, no puede 10, va Toraza, por arriba, en el techo, señoras y señores, se acaba de salvar, estaba totalmente habilitado, claro que valía, no pudo Toraza, nos sorprendió el Kichu Díaz, se acaba de salvar Newell's. Hay momentos de distracciones que le pueden ser letales a Newell's. Aquí Toraza cuerpeó, ganó. Villalba, Zapata, le quedó a Pérez García. Se viene en la contra de All Boys. Qué bien que le hizo para Toraza, Toraza, Toraza. De Newell's. Mete rápido el capitán del Albo. Lo buscan a Matos, ganaba Villalba. Toraza, Toraza para Matos, cuidado. Matos para Toraza, mano a mano con Pirata. Toraza, pegó esa pelota en Villalba, señoras y señores. Una buena tarde defensiva para Newell's All Boys. Fíjense, 4 jugadores de Newell's All Boys con 2 de All Boys. Matos y Toraza tiraron una doble pared. Perata lo salvó a Newell's All Boys. El chiquitito realmente está jugando un buen partido. Tiene muchas dificultades Newell's para tomar las marcas. La pide Barrientos. Lateral largo para Matos. El que toca es Perea. El que la busca es Toraza. Intenta el equipo de Romero. Se viene All Boys. Va Toraza, va Toraza. Me gusta la apertura para Toraza. Allá va Matos al área. Va Toraza, va Toraza, va Toraza. ¡Ah! Esto es tiro libre para el Boys. Bajaron a Toraza. Tiro libre para el equipo de Romero. Qué desenfado tiene Toraza. Qué buen cambio de pie. Driblea con mucha facilidad. En el cambio de pie genera eso. Cachete, se muestra Román, la tiene Román Martínez, maniobra ante la marca, la terminó perdiendo con Emanuel Perea, se viene la contra de All Boys, pelota para Toraza, ahí va Toraza, es Torazo en su rodeo, el Isla Marvina de Floresta sigue Toraza, que buen centro, no le llegó a Matos esa pelota, el rechazo fue de Paparato, la vuelve a tener Toraza, insiste Toraza, en el mano a mano con Mariano Echeverría, sigue Toraza la marca de Orban. De elaborar. Toraza, Toraza, lindo pase para Matos que quiere el descuento, Matos. Martínez, el rebote para Toraza y el descuento, Toraza y el descuento, Toraza, la mete al área, el gol que perdió Juan Pablo Rodríguez. La saca el cabezón Sánchez, el cabezón que la pone larga para la contra, va Toraza, con la marca de Castaño encima, Toraza que se la quiere llevar, Toraza que se acomodó, no sé cómo lo hizo, pero se acomodó, la tiene Toraza, maniobra, ya volvió Tigre sobre esos pasos. Artífice del destino común y no instrumento de la ambición de nadie. La jugó para Toraza. Se viene Toraza que ya está en el área. Toraza frente a la marca de Mariano Echeverría. Barrientos. Toraza. Vino para Ferrari. Campo rápido. Toca para Zapata. Bernardi que lo marca. Capitán que no puede. Qué bien que la puso para Toraza. Se viene el Boy jugando al fútbol. Ahí está Toraza, Toraza, Toraza. Vino el centro pasado para Matos. Aparece Juan Pablo Rodríguez. Aparato se adueña de ese balón. García, la presión de Toraza. García que la perdió. Toraza que se la llevó. A ver, Toraza. Llega Matos, llega. Llega Matos, llega. Sigue Toraza con la pelota. Se va a internar en el área. Pura gambeta. Sigue Toraza. Metió el centro. Muy bueno. Urban y el rechazo. Queda Zapata. Se le vuelve a quedar a José Romero, su equipo. Toraza, falta de Pellerano. A correr la va Perea. Arriba Cárdenas. Mal el de...
Se va aproximando por allí Godoy. Levanta otra vez Stefanato. La deja a suela de Toraza. Bien Perea. Ahí está Toraza. El centro y Matos. Ahí está Matos. ¡Gol! Lo pescó Matos, según su festejo. Aparece por derecha ahora el número 7. Centro. En la cancha de Tigre. El piecito adelantado estaba de Maggiolo. Toraza con el centro para Matos. ¡Gol! Sin goles. No lo ameritaba este primer tiempo. Y el jugador que había ganado siempre de arriba llega perfectamente habilitado. Se pierde la marca. No registra la llegada por detrás Blengio de un hombre que tiene... Perea. Ilumina desde la derecha Perea. Tira para Toraza. Luces altas para el 7 que va. Llega al centro de Toraza. Se viene Toraza y está pelota arriba. Bomba de Rodríguez. Del costado izquierdo del lateral. Derivó hasta Toraza. El desborde por derecha. Esperando, levantando la cabeza, el centro pasado. Juan Pablo Rodríguez de primera. Bien por Asma, no lo hice mucho más profundo. Ha tenido no muchas más situaciones de gol. Combina con Rodríguez. ¡Uy! Toraza libre. Va para el gol de Matos, ¿eh? La lleva Toraza y el gol de Matos. La lleva ahora. Matos para el gol, Matos para el gol. El gol de Matos, Matos. ¡Palo! Pegó en el palo y no mata nada el Boys, ¿eh? No mata nada el Boys. Se viene igual Toraza. Sigue Agustín, no puede, Ortigosa, el centro, Botinelli, corner. Tiro de esquina, es para All Boys, que casi marca el segundo. Partió habilitadísimo Toraza, que se tomó todo el tiempo, entregó la pelota en el momento exacto. Ahí estaba Matías Pérez García con Zapata y ahora con Agustín Toraza. Y Mauro Matos que va a ir al punto del penal. ¡Siempre Toraza! Señoras y señores, Matos. ¿Dónde estaba Ríos? Venía de una excursión en ataque. Esta es la excelente tapada de Laureano Tombolini. Después de que Toraza saca ventaja. Loco Ricamacho, Perea. Rebotaba en Pellerano. El que recibe, el que captura. Es Toraza. Va Toraza. Qué buena para Zapata, Zapata. Así lo tenemos a Juan Carlos Ferreira, el autor del único gol que tiene hasta el momento el encuentro. La dominó Toraza, la pisa Toraza, sigue encarando Toraza. Le ganaba la marca de Ortiz, lo dejó en el camino, sigue Toraza, se mandó para el área, enorme jugada, lo bajaron, ¡penal! El orden y perdió las marcas. Ortiz en el camino y el último lo termina tumbado. El golpe de cabeza defensivo, insiste de todas maneras All Boys, Matos atrás, Toraza, centro, Domínguez. Después de este centro, está habilitadísimo naturalmente Domínguez. La Verne, si hubo alguna otra amarilla en la situación del penal. El balón para Agustín Toraza, perfectamente habilitado, parte rumbo a esa pelota. El enganche de Toraza, el centro que va a venir para Matos, la tiene Toraza, centro para Matos, Avendaño. La tiene Carlos Soto, mete al medio, la pelota es para Sánchez, le queda Toraza, Toraza, Toraza. Por poquito, cerquita, sí, cerquita, sacó la pelota Javier García. Había arrancado muchísimo más atrás. Está la jugada donde va a quedar dolorido Sánchez. Y donde la llegada de Toraza impone una intervención estupenda de Javier García. Lo impulsa Matías Pérez García, centro al área, el rechazo terminó siendo de trombeta. La viene a buscar la matona, lo digo, Toraza, es Toraza en rodeo ajeno, sin duda. Centro de Toraza, la carrera, se lo perdió Vargas. Se lo perdió Vargas, que se estiró lo necesario como para impulsar ese balón, pero no le terminó de entrar muy bien, como para que vaya a la red. Algunos dicen, mirá lo mal que salió el arquero. Y yo me animaría a decirles que la salida del arquero... Ahí le va pegando esa pelota Domínguez, el golpe de cabeza de Sánchez, la busca Mato. Gol era casi una utopía y por eso se festeja de esta forma. Arriba va Sánchez, después va Matos y se llena el pie Toraza con ese derechazo. No hay chances. Porque no hay falta. La pone larga Facundo Quiroga, se la bajó Ferreira. Aquí en a Toraza. El remate de Agustín Toraza. Toraza que la cabecea ante Palomino. Se la lleva Toraza que es rapidísimo. A Palomino la marcación. Zapata que la había perdido. Agustín Toraza, el movedizo, el picante. Ahí va Toraza. Señores, siempre Toraza. Va a ir a buscar por el medio a Mauro Matos. A Toraza lo acompaña Soto.
Lógico. Exactamente, ni aparte, más ni menos. Este partido no es que San Lorenzo está siendo superado y desbordado por el Boys. En absoluto. Es favorable a San Lorenzo el trámite. La falta de Palomino, el árbitro dice que sí o que no. A ver, sí, la cobra. Tiro libre para el Boys. Ortigoza que no llega, Matos. Tula frente a Toraza, falta. Y acomodarse a partir de lo que San Lorenzo finalmente le sirvió. Primero la expulsión de Gigliotti, después el accidente del gol de Botinelli. Escapó Toraza, falta de Botinelli. Sí, señor. Pérez García, qué buena de Pérez García. El que aparece Juan Pablo Rodríguez. Por el medio Matos. La pelota que va para Agustín Toraza. Con él está Borgini. A ver qué hace Toraza, es buena. Toraza. Facundo Quiroga, Fernando Sánchez. Ahí está el Pontano Quiroga. La hizo bien Perea, la dejó correr para Toraza. Arranca Toraza que tiene un cohete. Rudler. Tendrá que devolver Fascioli. Agustín Toraza, atención, se viene Toraza, es buena, ahí va. El rapidito Toraza, Zapata. A ver quién hace aquí. Campeón. El 69, ¿no? La pelota de Agustín Toraza. Viene Toraza. Sí, claro, lo tocaron. Fascioli. Este es Toraza. No tiene pase. Le va a dar Adrián González. Muy cerquita está el marciano. Viene el centro de Adrián González. El despeje de Ferreira. Zapata por la contra. La pide larga Toraza. Vino larga para Toraza. Va con la marca de Nervo encima. Dominando ese balón Toraza. Se le muestra a Matías Pérez García por el otro lado. Llega Domínguez. Sigue Toraza. El enganche, un hombre en el camino. Sigue Toraza. Pelota. Otra vez en dirección de Zárate. Allá va Zárate. La metió en cortada para Toraza. ¡Penal! Sí. ¡Penal para All Boys! ¡Penal contra Toraza! Una jugada infantil de Sigalia. Las dudas. Sí, llegó antes Toraza. Es penal. Enorme penal. Enorme penal. Enorme penal. Bien cobrado por Beligol. Tres penales tuvo. Va Sergio Sánchez a buscar, entra Nico Sánchez. Sergio Sánchez que no, bien cambiazo. Con mucha seguridad el arquero. El ex portero de Olimpo que la saca. Corre para buscar Toraza. Toraza frente a Torres. Lindo duelo tienen allí, ¿eh? Se viene Toraza. ¿Le gana o no? Sí, le ganó. Se viene Toraza. Viene Matos. El cierre. Viene buscando Donda en la mitad de la cancha. Quiere descargar con Carranza. La bola viene mal para atrás. Entonces aparece Toraza. Buena media vuelta de Toraza. Ahí va para Vela, espera Matos en el área, viene subiendo de este lado Perea. Va la pelota para Toraza y me gusta, el centro puede ser y me gusta. Viene Perea para el gol, viene Perea, la manoteó Torrico, rebote. Esta es la primera media vuelta, acá viene el centro de Toraza. Fue un buen partido, Fabián. Rodríguez para Toraza, gana Agustín Toraza, la tiene Toraza, pica Vela, pica Vela. Aquí está Toraza, juega para Vela, ahora va para meter el centro, Matos espera. Para que salga un arquero y diga, esta boca es mía. Ahí va Toraza, contra Ortigoza. Atención que más rápido y atención que viene Matos por el otro lado, pero se obnubiló el petizo Toraza. Sigue Toraza, toca para Soto. ¿Bien? La puede meter, mete el centro, Eros arriba para Toraza, va Toraza que no de cabeza. No, no hubo empujón. Esperando una buena habilitación. Ahí está el cambio de Eros. Eficacia. El centro venía de Barrientos. La pelota disputada por Toraza con la marcación de Ismael Quiles. Fue Ismael. Queda la pelota por aquí. Entregó Toraza. Pérez García. Pasa bien Pérez García. Fracasa Russo en la marcación. Va para Toraza. Otra vez para Pérez García. Aquí está Pérez García. Lo marca de cerca y casi le quita a Damonte. No podía Russo. Toraza. Juega siempre con la pelota. Y la tiene Agustín. Quilmes y Vélez. Mira vos. Tres de ellos en Mendoza. Sí, sí. Se viene al ataque por aquí. All Boys. Toraza. Profundizó Toraza. Viene saliendo por aquí Hugo Barrientos. Profundizando Barrientos. Toraza que la busca. Toraza que quiere escapar. Se le va a Torres. El centro de Toraza es buena. Entra Mato. Grassini con el centro. Dos cabezazos, pero después saca la pelota Galmarini. Le queda más tarde a Toraza. Toraza que le pega. Pasó cerquita el Sache. Bien por Toraza. Estreno en el juego de la mejor manera para Agustín Toraza. Control, amague. Y no tuvo ninguna. Como ya conocíamos, esa sociedad Román Martínez Castaño. Ganó el oro, toca para Toraza. El centro de Toraza, ardente gol. El fútbol se nutre de goles.
Y Old Boys lo fue a buscar como podía, con lo que tenía. Así entró Mauro Matos para definir una gran asistencia. Ahí está Cristian Fabiani y el valor agregado de un jugador de ese estilo. Para bajar la pelota, para ponérsela en el pie derecho a Toraza. Rápido la contra, viene para Toraza. Ahí la tiene Toraza. Toraza que lo quiere encontrar a Matos. El cierre fue de Mercier. Perea. Toraza. Desborde y centro. Toraza. Toraza. El rebote en Lich. Insiste no. Toraza. Toraza. Cerquita, Agustín, no lo podés creer. Casi la mete. Parece el aliento otra vez, ahí vemos. Se equivoca Lich, rechaza mal, entrega la pelota a Toraza. Ahora Rodríguez, aquí está el uruguayo Juan Pablo Rodríguez jugando para Toraza. A encarar a Agustín. Aquí está Toraza, Matos por el medio. Fernández solo. Aquí está Matos, se viene para pegarle Toraza. Una pil por Eduardo. Toraza. El algo que se viene ahora. Qué lindo que está el partido. Toraza con la pelota, marcado por Trombeta. Enganchó. Otro enganche más. Toraza para meter la meta en centro. Levantó el balón. Arriba para Matos, que la quiere bajar. El rechazo de Castiglione. No llega Matos. Tampoco Sabia. Fabiani la puso para Toraza. Olvi soña con el empate. La lleva Toraza. Sale a marcarlo Gentiletti. Continúa Toraza. La espera Vela. El centro que viene al área. Hernández y Marcelo Benedetto. La Paglia Luca. Nace el ataque en Olvi. Ahí está Toraza. De la brava Alejandro. La dejó para Pérez García. Ataca Olvi. La viene manejando Pérez García. Este es Toraza. Gómez que toca de primera, gran pelota para Toraza, está el segundo. ¡Ah, qué lindo! ¡Gol de Old Boys! Toraza, pero una magnífica definición de Toraza después de una gran jugada con Gómez. Old Boys pasa a ganar, ¡qué lindo! Con un golazo de Toraza, Old Boys 2, la CAI 1. Le pegó Madeo, estaba buscando a Matos. Pérez García para Mato, buen toque por el medio, buena combinación. Es el primero del Albo. ¡Gol! ¡Qué arranque en Floresta! ¡Qué lindo comienzo! ¡Qué buena combinación! 1-0 está ganando el equipo de Floresta. El domingo también San Martín y San Juan y Old Boys empataron 1-1. Agustín Toraza abrió la cuenta para el equipo de Pepe Romero entre las piernas de Pokernik. Y San Martín de San Juan va a llegar al empate a través de uno. Y pelota Caudanes. Ya la metieron para Perea. Llega Toraza, 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 Toraza. Campodónico, Toraza, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Old Boys. La empezaron con la equivocación de Gianuzio. Llegó Toraza después de Caudanes. Lo gana el Albo, 1-0. ¿Quién lo acaba? El hombre invisible. ¿Cuántos de errores? De un lateral, mire. De un lateral. Pero ¿cuántos Toraza. Errores defensivos en esta jornada, no? A partir del 2-1, ya la pelota se detiene más en ese lugar. ¡Viste! ¡Gigliotti! Sí, Toraza, sí, Toraza, gol. Una falla defensiva grosera. Fíjate vos que va con una idea, Gigliotti, hacer la tijera en el aire. Y ese pique también lo deja mal parado al delantero. Cómo se confunde los dos hombres que están en el fondo del Ferrocarril Oeste. Este, a ver, la metió para Strapino, ahora sí, Gómez. Uy, mirá la que le quedó a Toraza, ahora sí, Toraza, gol. ¡Gol! Esa carita a los 36 minutos lo hizo Toraza. Mirá el pase que le dio Gómez, no se puede creer. Así hizo el gol Chaca. Pero bueno, al igual, estamos 1-1. No ligaba Chaca, porque mirá que quedaba situaciones de riesgo. Y la menos...